que el personal de seguridad de cada sección se presente inmediatamente en la sala de personal. Saludos para todos, doctor García. Hoy tenemos un día verdaderamente señoras fantástico, señores, espectacular. Observe usted el cielo despejado. Me quiero morir de la emoción. Me recuerda aquellas tardes de enero en Toluca. Este es un gran anfiteatro, digno de los mejores partidos. Estamos todos listos, señoras y señores, para dar comienzo a este extraordinario partido. Despeje larguísimo del portero. Jugada interesante. Un pase bien clavado. Resuelve sin mayor complicación. Le dio la vuelta extraordinaria a la cancha y cambió de juego. Cuidado, que esta es muy buena. Milagroso. Va a disparar. No, no va a llegar esa bola. Impresionante. La grada se pone de pie con ese desborde. Pegó una buena carrera hacia el área grande, pero no le sirvió de nada. Consigue el pase. No me parece lo suficientemente decisivo esta clase de oportunidades. No se presentan muy seguido y por lo mismo había que aprovecharla al máximo. Y va para adelante. La juega hacia el extremo. Esta es la buena. Le pega desde ahí. Qué buen esfuerzo de volea. La idea fue buena. El problema fue cuando la contactó. La sacó casi del estadio. Mesa. Valver Huerta. Meneses. ¡Qué buena bola la han colocado! Va hacia el centro. Ha impactado con la cabeza. La intención fue buena, pero no la concretó de manera adecuada. Tenían muchas opciones dentro del área. ¡Qué buen juego ofensivo! Vegas. Cuidado, que esta es muy buena. Peligro despejado totalmente. La recupera. Nos enfilamos ya al tiempo de descanso. ¡Va a buscar el gol! ¡Qué buena atajada del guardameta! El portero nos volvió a exhibir sus grandes habilidades para defender. La juega hacia la derecha. Mesa. Pase cruzado de Mesa. ¡No va más! ¡Al descanso, ha dicho el árbitro! Nunca se han visto amenazados en la primera mitad. Gran trabajo de equipo que no permitió al rival la posesión del balón y ni siquiera crear ocasiones de gol. Aquí están los jugadores. Bueno, la gente para el complemento espera goles, doctor. Esto sigue 0-0. Volvemos a las acciones. Toluca ha sido claramente para mí el mejor. Sé que eso no se ha reflejado en el marcador, pero si juega como lo hizo durante los primeros 45 minutos, las cosas van a mejorar. Va esa. Viene avanzando decidido. Y ahí termina todo. Está bien ubicado, sabe que tiene oportunidad. ¡Metió el disparo! Esta jugada fue grandiosa, con disparo a portería incluida. ¿Qué me dicen del pase?
sencillamente inmejorable. La cantidad de espectadores de este partido fue de 70.987. La alternativa ahora pasa para ellos. Milagrosamente le llega directo el balón. Esto se llama magia, señores. Centra el segundo palo. Arriba de puños el guardameta. Señoras y señores, ese es un ejemplo de lo que no se debe hacer en un contraataque. Estamos hablando de esas oportunidades. ¡Meneses! El balón pasó muy cerca. Me parece que debió haberle sacado más provecho a la jugada. Mesa. ¡Esta es la buena! ¡Dispara al arco! Esta va a ser su última oportunidad. ¡Meneses! Busca colarla. Y el árbitro asistente levanta el banderín para marcar el offside. Esta jugada promete, pero casi ya no tienen tiempo. Es hora de ver algunas caras nuevas en la cancha. Realmente este futbolista iba cada minuto a menos, así que el entrenador tomó una acertada decisión. Vente a sentar conmigo, necesitamos recambios. Quiere quitárselo y lo consigue. Una jugada con muchísimo peligro, pero él es el indicado para sacarla. ¿Será que esa fue la buena? Igual y tienen una oportunidad para definirlo. Se van a jugar dos minutos de compensación. Va hacia el extremo izquierdo. ¡Qué buena intercepción! Esteban Andrada. Amigos, esta historia ha terminado. Los dos conjuntos han defendido con orden y equilibrio, sin permitir que nadie abriera ningún hueco en sus defensas. Muy bien los dos porteros. El empate demuestra que ambos equipos se fajaron la camiseta. Solo por eso me parece que fue un choque muy interesante. Después de esta emocionante jornada, nos despedimos. Muchas gracias a nombre de García y Martinoli. Buenas noches. Señores, Luis García, ha sido un honor, doctor. Una gran experiencia, como siempre, señor Martinoli. Muchas gracias. Señoras y señores, nos enorgullece informarles que los programas del día de hoy están disponibles en los puestos al lado de las zonas de acceso del estadio. Seguramente serán un buen recuerdo. Saludos para todos en un día verdaderamente espectacular, señoras, sensacional, señores, para la práctica del fútbol, de doctor García. ¿Cuántas veces no habría usted querido tener este clima tan fantástico y ser protagonista de los partidos? Este es un gran monumento al fútbol. Le sobra prestigio e historia. Señoras y señores, doctora, por favor detengan las prensas porque comienza el partido.
Una jugada con muchísimo peligro, pero él es el indicado para sacarla. No tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó. Eso fue un verdadero bodrio de pase filtrado. Pablo Barrera. Y la tienen de vuelta. Aquí le va a dar. ¡Qué gol espectacular! Así se hace, es un gol de toda la regla. Les hicieron el primero. Así es como se castigan los pases errados en medio campo. Hablamos de que solo pasaron unos segundos desde que la pelota fue interceptada a que esto terminó en gol. Gran contra de Querétaro. Número 10. Abrieron el marcador en los primeros minutos. Santa María la maneja en largo. Genera la jugada. Esta es la buena. La pata. ¡Qué cabezazo bestial! ¡Uy! Por poco meten la pelota. Fue un buen intento, pero no hace falta leerle la mente para saber lo que piensa. Debió tan siquiera apuntar hacia portería. Imagino que ahora estarán aliviados. Busca a su delantero. El portero la despeja. ¡Qué bien defendieron! Vio el peligro y la terminó sacando. Al flanco del adversario. No lo va a poder adelantar. Nunca pierde una. Se ve que lo disfrutó. Disfrutó mucho esa disputa y se disfruta aún más cuando se gana. Enorme cabezazo. El cabezazo no encontró el arco. Justo enfrente de la portería, nefasto. No, se la quitaron. ¡Qué buena jugada! Y va para adelante. Busca colarla. Desvían hacia arriba. Balón largo que no llega a su objetivo. La mueve a su derecha. El movimiento es bueno. Pase cruzado de Barrera. Intenta despejar. Querétaro puede contraatacar si se da prisa. Siempre existe peligro de que esto suceda. ¡Y allá va! ¡Qué buen intento, pero un poco desviado! ¡No más! ¡Al descanso, ha dicho el árbitro! Seguro que estarán contentos con su gran actuación en esta primera mitad y sobre todo con el resultado. Pero queda la segunda parte y deberá mantener la misma fuerza y la misma intensidad. Y así terminan las acciones. 45 minutos de fútbol apretado con un solo gol de diferencia. Partido con emociones, un partido interesante. Suena el silbato y comienza la segunda parte. La diferencia es de un solo gol. Va hacia el centro. Se apresura para alejar el balón. Y la recuperan sin más. Querétaro estaba buscando la oportunidad. Parece que ahora la encontró. Así es, señor. ¡Montesinos! Federico Lertora. No. Nomás no lo iba a dejar pasar.
¡Qué buen! ¡Va a disparar! La cantidad de espectadores de este ¿cómo partido los perdonaron? 70.987. Jugada interesante. Milagrosamente le llega directo el balón. Peligro despejado totalmente. La juega hacia la derecha. ¡Barrera! Estupenda salvada de Vargas. No, no va a llegar esa bola. ¿A dónde le pegó este muchacho? Un tiro bastante bueno desde esa distancia. Con un poco menos de fuerza, quizá pasaba por debajo del travesaño. Es hora de ver algunas caras nuevas en la cancha. Le gana como si estuviera hecho de hule. ¡Ahora sí! ¡Vámonos con todo el contraataque! Federico Lertora. ¡Qué descuido tan grosero! Puede costarles el partido. ¡Oportunidad de gol! Eso sí que fue una oportunidad de ampliar la ventaja. De haber convertido, hubiera asegurado el partido. Seguramente está sumamente decepcionado. Se tropieza. Reyes, la patea hacia adelante. Está bien ubicado, sabe que tiene oportunidad. Me parece, señor Martinoli, que los defensores se han relajado en demasía. Lo dejaron escapar y por poco los liquida. ¡Esto es la buena! Amigos, esta historia ha terminado. Este triunfo hay que considerarlo una victoria de la defensa que estuvo muy atenta y concentrada durante los 90 minutos. Querétaro. Dejaron muy en claro que nada les valía más que el triunfo. Este tipo de duelos siempre son complejos y no es solo cuestión de forma, clase o estilo. Es acerca del orgullo y los jugadores hoy lo manifestaron de forma impecable. A nombre de Luis García, Cristian Martinoli les agradece su preferencia. Que tengan muy buenas noches. Señoras y señores, muchas gracias, doctor García. Feliz de compartir con... Señoras y señores, en la entrada principal del estadio pueden comprar souvenirs de este partido. Les damos la más cordial de las bienvenidas a este gran derbi de fútbol. Una rivalidad con profundas raíces en la historia de este deporte por estos lares y famosa por dividir opiniones, familias, siendo honestos, todo lo que se pueda dividir. El partido dura 90 minutos, pero sus repercusiones se sienten durante meses y hasta años. Así que los invitamos junto con el doctor García que no se despeguen, porque este encuentro verdaderamente sacará chispas. Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras. Una fiesta de color y balompié nos espera.
Señoras y señores, doctora, por favor detengan las prensas porque comienza el partido. Samir. Qué bien la paró. Tira el centro. Y ahora tiene Guignac. Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada. La mueve a su derecha. Qué bien se la robó. No, no va a llegar esa bola. Samir. Metió la pierna con todo. Ahora sí, vámonos con todo al contraataque. Busca colarla. Esta es la buena. Pero bueno, si habíamos empezado bien, pero ya cuántas veces no hemos visto al equipo. ¿Dónde diablos está la defensa? Aquí hay una posibilidad. ¡Ay, carambolas! No puede ser. Un contraataque perfectamente llevado. Casi logran anotar. Jugada interesante. ¡Qué desperdicio! El portero se encarga de ella. Diego Reyes va hacia el extremo izquierdo. ¡Cómo impide el saque de banda! ¡Espectacular! Y va para adelante. Se me hace que la pueden intentar de nuevo. ¡Dispara largo! ¡Ese disparo nos dejó perplejos, doctor! ¡Cómo los perdonaron! Hizo bien en ganar la pelota en la jugada anterior. La defensa contraria ciertamente lo ayudó, pero aún así mostró muy buena anticipación. Ya no hay peligro y ahora toca el contraataque. Qué rápido cambian las cosas. Tira el centro. Arriba de puños el guardameta. Ahí va el despeje. Cuidado que esta es muy buena. Tiene una línea. ¡Va a disparar! Puso a prueba al portero. Esta no es una tajada cualquiera. No, no va a llegar esa bola. Tigres está acertando sus pases. ¡Impacta! ¿A dónde le pegó este muchacho? Justo enfrente de la portería, nefasto. Termina la primera mitad. Nos vamos al medio tiempo. Tigres elevó bastante el ritmo de juego justo al finalizar esta mitad. Si bien le puede caer mal el no haber logrado abrirse paso, es un hecho que llegarán más oportunidades, siempre y cuando el plantel no deje de hacer las cosas como las que están haciendo. A pesar del 0-0, me atrevo a decir que fueron unos 45 minutos, con muchas más altas que bajas. La historia nos dice que estamos 0-0. Ojalá que en el segundo lapso lleguen los goles. Aquí vamos con la segunda mitad. Tigres ha sido claramente para mí el mejor. ¡Le pegó directo! ¡Oportunidad de gol! ¡Otra oportunidad más! Toda la defensa respira aliviada. Buena determinación. Presionó y presionó hasta que forzó el error del rival. No pudo de veras meterla en esa. Fue un acierto ir por la pelota, señor Martinoli, pero penosamente la ejecución fue sumamente pobre. La alternativa ahora pasa para ellos. Consigue el pase. Y ahora es uno. ¡Le pega desde ahí! ¡Gol! ¡Entró, señoras y señores! ¡Esto está tremendo! ¡Golazo!
La verdad, la pelota no la pudo haber colocado mejor. A eso le llamo definición, justo en el ángulo. Sabía por instinto en dónde estaban todos. No lo pensó. Gol espectacular. Convertido en el minuto 57. Número 10. Ventaja de 1-0. Parece que les vino muy bien el descanso. Salieron a la cancha e inmediatamente anotaron. Pelota controlada, atención con esta. La cantidad de espectadores de este partido fue de 43.886. Busca a su delantero. La juega a la derecha. Será de manos. Habrá un cambio y mientras el balón no se pone en juego. Creo que le dijeron que jugara ese papel de pivote táctico, lanzando a veces balones desde el centro de la cancha. No, se la quitaron. ¡Qué buena jugada! ¡Fierrazo descomunal! La pasa por ahí. Qué bien la paró. Alejado en el peligro con la rápida acción del defensa. Habrá córner. Segundo saque de esquina del día. El equipo rival sigue sin poder cobrar uno. Un despeje, digamos, decente. ¡Esta puede ser! Tigres, seguramente recibió órdenes de intentar acabar con esto. Supongo que por lo menos tienes como... Fue fauleado y consigue el tiro libre. Va a registrarlo en su libreta. Esta vez va largo. Encontró al compañero. Enorme oportunidad. Impactó el balón. ¡Qué gol espectacular! Así se hace, es un gol de toda la regla. Ahora sí, este es un golpe aplastante a esta altura del partido. Así es como se castigan los pases cerrados en medio campo. Hablamos de que solo pasaron unos segundos desde que la pelota fue interceptada a que esto terminó en gol. Gran contra de Tigres. Tigres tiene una ventaja de 2 goles y de aquí en adelante todo será comodidad. ¿Dónde? ¡Atención con el disparo! La pelota fue muy desviada. ¡Vaya descuido! ¡Dispara desde aquí! ¡Ahí está el gol! Ahora arriba por 3 goles. Seguramente el juego lo han ganado. Un error catastrófico. Castigo merecido. Mira, hizo bien aprovechando el error. La lección me parece muy clara. En caso de duda, desastre de la pelota. Número 10. Vuelven a sacar del medio. El resultado parcial es 3-0. Parece que le encontraron la forma al rival y ahora se ven y es una falta. Es un pase largo, pero sin precisión. Jesús Alberto Angulo. ¡Qué buen bloqueo justo cuando se le requería! El árbitro observa su reloj. ¡Se acabó el partido!
Dominaron totalmente al rival durante largos tramos del partido y lo aprovecharon muy bien marcando un buen número de goles. Como alguien que alguna vez jugó este tipo de partidos, puedo hablar por los jugadores y afirmar que esas victorias son muy especiales. Se quedan en mente y alma por los siglos de los siglos. Amigos, a nombre de toda la gente que trabajó en esta transmisión, muchas gracias. Nos vamos junto con Luis García. Nos vemos en la próxima. Buenas noches. Gracias por sus comentarios, doctor García. Un gran anfitrión, Cristian. Un auto azul estacionado en la salida principal del estadio. El auto está a punto